La disciplina de carreras en atletismo está compuesta por las carreras de velocidad, las carreras de medio fondo y las carreras de fondo. Las carreras de velocidad consisten en correr una distancia corta con la mayor rapidez posible. Las pruebas que constituyen esta modalidad son los 60 metros lisos, los 100 metros lisos, los 200 metros lisos y los 400 metros lisos, además de los 110 metros vallas masculino, los 100 metros vallas femenino, los relevos 4x100 metros y 4x400 metros. En este vídeo vamos a analizar con detalle las carreras de vallas, así que quédate hasta el final. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Las carreras de vallas son pruebas de velocidad en las que el atleta debe pasar una serie de 10 barreras o vallas. El programa olímpico incluye 4 pruebas de vallas: 110 metros para hombres, 100 metros para mujeres y 400 metros para hombres y mujeres. En las pruebas de 100 y 110 metros vallas tan solo hay 10 vallas. La situación de dichas vallas en la pista será distinta en cada prueba. En la carrera de 100 metros vallas femenino, la primera valla está a 13 metros de la línea de salida. El intervalo entre las vallas es de 8,5 metros y hay una distancia de 10,5 metros entre la última valla y la llegada. La valla tiene una altura de 84 centímetros. En cambio, en los 110 metros vallas masculino, la primera valla está a 13,72 metros de la línea de salida, el intervalo entre las vallas es de 9,14 metros y la última valla se encuentra a 14 metros de la llegada. La valla en esta prueba es de 1,06 metros de altura. En el reglamento se expone que la parte superior de la valla ha de ser de madera y rayada. Las rayas blancas se hallan en el extremo. Las barras que soportan la parte superior son de metal. El diseño de la valla es tal que es preciso ejercer una presión de 3,600 kilogramos como mínimo y 4 kilogramos como máximo para derribarla. En las carreras, cada corredor tiene una calle. Un corredor será descalificado por cualquiera de las siguientes razones: si el corredor pasa el pie o la pierna por el exterior de la valla, si pasa una valla que no está en su calle, y si derrumba intencionadamente con la mano o el pie la valla. Muchos corredores aprovechan su estatura para arañar algunas décimas de segundo en las llegadas apretadas, por lo que suele ser común el empleo de la fotofinish. En cuanto a la técnica, dividiremos la carrera en 4 fases, las cuales son aplicables tanto a los 100 y 110 metros vallas como a los 400 metros vallas. Dichas fases son la salida, el paso de valla, la carrera entre vallas y el final. La forma de ejecución de la salida es semejante a la de las pruebas lisas de velocidad, aunque al tener ahora que enfrentarnos con un obstáculo a una distancia relativamente cercana, es necesario el control óptimo de la carrera mucho antes para encontrarnos en disposición de llevar a cabo el primer paso de la valla. Por eso, la elevación del tronco en la fase de aceleración se realiza antes que en las pruebas lisas de velocidad. Para recordar cuáles son las fases de la salida, te remito a que veas el vídeo sobre carreras de velocidad en caso de que no lo hayas hecho. Para ello, pincha en la tarjeta que te aparece en la parte superior de la pantalla. Para el paso de valla, como consecuencia del último paso, el atleta deberá encontrarse en condiciones de atacar la valla, en cuya acción deberá invertir el menor tiempo posible. Para ello, realizará los siguientes movimientos. La pierna de ataque es la pierna que se lanza contra la valla. Esta pierna sube flexionada al frente hasta que la rodilla alcanza la altura de la cadera, momento en el cual pendula hacia atrás.
La pierna se extiende, pero no se bloquea por la rodilla, y en el momento que el pie se sitúa sobre la valla, realiza un movimiento envolvente de arriba a abajo, buscando el suelo con rapidez con el que toma contacto de metatarso. Una vez finalizado el impulso, la pierna se deja arrastrar, momento a partir del cual describe un movimiento circular y lateral pasando paralela al suelo sin apresurar su acción, de tal modo que cuando la otra pierna toma contacto con el suelo, ésta se mantiene algo al costado, formando en este momento un ángulo aproximado de 90 grados con el tronco. El tronco, en este caso, y a medida que actúa la pierna de ataque, se va inclinando sobre ella, compensando así su elevación y favoreciendo la búsqueda rápida del suelo una vez sobrepasada la valla. El tronco recupera su posición normal una vez que la pierna de impulso que venía desde atrás va a tomar contacto con el suelo. La cabeza sigue al tronco contribuyendo en todos sus movimientos. El brazo, contrario a la pierna de ataque, se eleva de forma enérgica, acompañándola y logrando su mayor extensión cuando el pie está situado sobre la valla. El brazo contrario tiende a no desplazarse hacia atrás, actuando con pasividad en la primera parte y con dinamismo una vez rebasada la valla. Para conseguir un buen pase de valla es imprescindible el lograr un correcto punto de batida. Si esta se efectúa en un lugar muy próximo a la valla, el atleta tendrá que saltar describiendo una gran parábola para salvar el obstáculo, alcanzándose el punto más alto de aquella sobrepasada la valla. Si el punto de batida queda demasiado lejos, también tendrá que saltar para no caer contra la valla. En ambos casos, el atleta pierde tiempo, el incorrecto punto de batida le obliga a pasar demasiado erguido, precipitar su pierna de ataque, tomar contacto con el suelo con pesadez y estropear su ritmo de carrera. En la carrera entre vallas, a partir del primer momento con el suelo, el vallista da tres pasos hasta que vuelve a atacarla otra vez, coincidiendo siempre la misma pierna de ataque. La longitud de los pasos no va aumentando progresivamente, sino que el segundo es más largo que el primero, pero el tercero es de menos amplitud. Una vez pasada la última valla, el atleta volcará todo su esfuerzo en recorrerlo en el menor tiempo posible, disminuyendo, si es preciso, la amplitud de sus pasos en función de la frecuencia debido a la fatiga adquirida a lo largo de la carrera, aunque esto no es un hecho generalizado. La tipología del vallista está delimitada por los condicionantes reglamentarios de la altura de las vallas y la distancia entre ellas. Sin embargo, dentro de esta limitación, en la que la estatura suele oscilar entre 1,85 y 1,90 metros, el especialista en este tipo de pruebas debe poseer velocidad, coordinación, decisión para el ataque a la valla, gran flexibilidad a nivel de la articulación coxofemoral para el paso de la valla y un potente tobillo. Dentro de sus características musculares, poseen fibras rápidas y explosivas en gran proporción. Esto les permite una mayor facilidad en las continuas aceleraciones y desaceleraciones que deben llevar a cabo. Los principales problemas que suelen surgir son las tendinitis, los tirones y algunas dolencias en los aductores. La valla de la prueba femenina de 100 metros es más baja que la de 110 metros vallas, por lo que las vallistas no tienen que ser muy altas. Su estatura puede ser normal e incluso hay bastantes que son bajitas. Poseen un gran porcentaje de fibras explosivas. Lo más importante en la prueba es la rapidez en la ejecución de los movimientos. Tipológicamente tienen menos potencia pero más agilidad que los hombres. Prima la técnica entre las mujeres, es decir, la mecanización con que realizan la carrera. Las corredoras de élite dan la sensación de que van a cámara rápida. Sus movimientos son muy veloces al pasar por la valla. Buscan rápidamente el contacto de nuevo con el suelo para reiniciar su carrera entre vallas. Ahí está la clave de las buenas marcas. Estos deportistas, incluso en sus entrenamientos de tipo submáximo, realizan un ejercicio eminentemente explosivo de manera fundamental, a base de la que llamamos gasolina super, es decir, el glucógeno. Al ser pruebas muy cortas, utilizan sobre todo fibras explosivas y rápidas. Las fibras explosivas musculares solo gastan glucógeno. No tienen capacidad para quemar grasas.
aunque se suele observar cierta tendencia por parte de estos atletas a tomar muchos dulces, hay que matizar que un exceso puede producir excesiva grasa corporal por la propia metabolización del cuerpo humano. Se da la circunstancia de que eliminar esta grasa es, para estos deportistas, especialmente difícil, ya que en sus entrenamientos apenas hay trabajo de tipo aeróbico. En cuanto a las vitaminas, necesitan la misma cantidad que un fondista. Quizás en el tema de las proteínas hagan uso de un porcentaje del 2 o 3% más de calorías porque realizan muchos entrenamientos de fuerza. Con respecto a la prueba de los 400 metros vallas, al igual que en la prueba de los 100 y 110 metros vallas, esta carrera incluye el paso de 10 vallas. En los 400 metros vallas, la primera valla está a 45 metros de la línea de salida. Las vallas están separadas por una distancia de 35 metros y la última está a 40 metros de la llegada. Las observaciones reglamentarias apreciadas para los 100 y 110 metros vallas son también aplicadas aquí. En esta prueba, a diferencia de las anteriores, suele haber un ritmo de 21 a 22 pasos hasta la primera valla y de 13 a 15 pasos entre valla y valla, lo cual depende de las características del atleta. La técnica en este tipo de pruebas, y más concretamente en lo que se refiere a las acciones del paso de valla, difiere muy poco de la prueba de 100 y 110 metros vallas. También se realiza la clásica salida de tacos. Normalmente se recorren los 45 primeros metros en 22 pasos. Esto nos permite lograr posteriormente un ritmo entre vallas de 15 pasos. El corredor de 400 metros vallas deberá tener facilidad para atacar con las dos piernas, si bien es conveniente en las vallas situadas en curva hacerlo con la pierna izquierda, al objeto de contrarrestar la fuerza centrífuga y evitar el arrastre. Los corredores y corredoras de 400 metros vallas suelen ser atletas muy altos, aunque al necesitar mayor resistencia muscular, la altura no es tan determinante como en las pruebas de 100 o 110 metros vallas. Unas piernas largas facilitan el dar el número de zancadas precisas, lo cual es esencial para mecanizar la prueba. Tipológicamente son muy fuertes de tronco y muy musculados de cintura para arriba. Otra de las grandes virtudes físicas de estos atletas es la flexibilidad necesaria para pasar las vallas sin descomponer su postura y no perder el ritmo. Suelen tener también una gran velocidad de base, capacidad de lucha y una amplitud natural de la zancada, además de las específicas de las vallas como son el sentido del ritmo, la fluidez en el paso de la valla y una gran potencia de tobillo. Como cualquier cuatrocentista, deberá tener un buen nivel de resistencia anaeróbica láctica. El estudio de la nutrición y del entrenamiento del corredor de 400 metros vallas básicamente es parecido al de los corredores y corredoras de 100 y 110 metros vallas, que a su vez coincide con la de los atletas de 400 metros lisos. A continuación vamos a ver los récords en las carreras de vallas. En los 110 metros vallas masculino, el récord mundial lo obtuvo Aries Merritt consiguiendo hacer 12,80 segundos y el récord olímpico está a manos de Liu Xiang que hizo 12,91 segundos. En los 100 metros vallas femenino, el récord mundial está a manos de Toby Amusan que hizo 12,12 segundos y el récord olímpico lo consiguió Yasmin Camacho Quinn registrando 12,26 segundos. Y en los 400 metros vallas, el récord mundial masculino es de 45,94 segundos y lo hizo Carsten Warholm. Y el récord mundial femenino es de 50,37 segundos y fue batido por Sydney McLaughlin. En este caso, los récords olímpicos también coinciden con los récords mundiales. Si quieres analizar atentamente el resto de récords continentales, dale pausa a este vídeo.
Y ya para finalizar, la vestimenta y el calzado es el mismo que llevan los velocistas de carreras lisas, por lo que de nuevo te recomiendo que veas el vídeo de carreras de velocidad si aún no lo hiciste. Esto ha sido todo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, dale una manita hacia arriba, compártelo con tus amigos y no olvides de dejar aquí abajo tu comentario. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!